La verdad de Monet, contratos con celebridades, pirámide, bajo investigación. Hello, 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 familia Lit, soy Carol. Bienvenidos al canal donde le ponemos opinión a lo trending del espectáculo. El día de ayer, o mejor dicho, ayer, les hice una encuesta de qué tema les interesa. El tema de Monet era uno, número dos en la lista de interés de nuestra familia Lit. Muchos de ustedes participaron, les agradecemos de todo corazón. Es muy importante que participen cuando hacemos encuestas, porque así sabemos qué es lo que les interesa, qué quieren escuchar, qué quieren saber. Y el día de ayer, Carolina Sandoval era el tópico número uno, pero de un día para otro todo cambió y se convirtió en el tópico número dos. Tomando su lugar quedó el tema, o mejor dicho, como le puse yo, la verdad de Monet, con un 31%, como pueden ver aquí en pantalla. Porque ustedes lo pidieron, hoy hablaremos de Monet. En mi opinión, humilde opinión, les agradezco anticipadamente por respetar esa opinión que van a escuchar ahora. Igualmente, yo voy a respetar su opinión del tema. Monet, una empresa de marketing multinivel que te promete millones, te promete Cadillacs gratis, hasta que te codees con las celebridades que trabajan con la marca. Fue fundada por los venezolanos Luis Urdaneta, Rey Urdaneta, Javier Urdaneta y Lu Urdaneta, familia obviamente. En la actualidad, Monet no solo trabaja con influencers de los medios sociales, sino también con caras muy conocidas que ves en la televisión muchas veces todos los días. Como Rachel Díaz, ex conductora de Un Nuevo Día, las actrices Ximena Duque y Scarlett Ortiz, Juan Manuel Cortés, conductor de Suelta la Sopa, la hermana de Jenny Rivera, Rosy Rivera, Ana Patricia Gámez de Enamorándonos, y la hija de Julián Gil, Nicole, por mencionar algunos, porque obviamente hay muchos más, incluyendo los influencers. Y también el resto de los mortales, que son los reclutas, que les están llenando los bolsillos de dólares a esos famosos e influencers. Yo no conocía a Monet. La primera vez que la escuché fue ahorita que hemos estado en la pandemia, que he notado que empezaron a meterse esas personas que hablamos. Rachel Díaz empezó a meterse a promocionar, también lo hizo Ximena Duque. Hasta ahorita que hemos estado en lockdown por la pandemia es que he estado escuchando de esta compañía, no sabía nada. La vi en las noticias, sí, porque están bajo investigación. ¿Y qué hace que esos famosos se quieran asociar o asocien su nombre con un producto que está siendo investigado por las autoridades porque hace afirmaciones falsas de sus productos y a muchos se les ha hasta caído el cabello por usar el shampoo, conditioner o productos que ellos venden? La respuesta, miren las ganancias de los directores, que es el título que muchos de estos influencers o celebridades tienen en esta compañía. Pueden verlo aquí. Estas son cifras del 2018, donde dice que un director asociado, ejecutivo asociado, hace $162,396 anuales como un promedio. Un director ejecutivo hace $295,000 casi como promedio anual. Y un senior executive director, o sea que ya es como máximo, hace casi $1,000,000 anualmente promedio. Imagínense ustedes que si le meten más ganas, ¿cuánto harías al año? Entonces las cifras son muy tentadoras, que podría ser la razón por qué algunos se han metido a asociar su nombre con la marca. Y como pudieron escuchar, algunos de estas celebridades que les mencioné, y solo me centré en las celebridades hispanas, están sin trabajo. Por ejemplo, Rachel Díaz la corrieron de Un Nuevo Día, Ximena Duque ya no salió en las telenovelas, Scarlett Ortiz está igual, Juan Manuel Cortés, ahora que vio que sacaron a Carolina Sandoval, pues dijo, en algo me tengo que involucrar, que no sea Suelta la Sopa y hacer otra manera como hacer dinerito. La hermana de Jenny Rivera, ella ya sabemos nosotros de que ella le mete a cualquier cosa que lleve signo dólar, esa es mi opinión,
Y pues la hija de Julián Gil, sabemos que está pasando por problemas difíciles con su esposo, que está enfermito. Ahora, Ana Patricia Gámez, allí ella tiene trabajo, aunque no estaba muy seguro. Ya vieron de que por lo de la pandemia se dejó de grabar Enamorándonos. Entonces, todas esas personas, hay problemas de estabilidad económico en sí. Pero quiero aclarar que yo no estoy en contra de que la gente sea hustler, o sea, que le meta ganas, que le meta el empeño que sea por tratar de mejorar su vida, por tratar de hacer unos centavitos más, traer más beneficio, más mejoría a su familia, a su hogar, a mejorar su estilo de vida, mientras sea honradamente y sin engañar. Eso es súper. Que sigan adelante, que busquen maneras, que busquen formas cómo mejorar, cómo ayudar a otros a mejorar. Pero podemos decir que Monet es una compañía que trabaja honradamente, sin engañar al público o a los reclutas. En mi opinión, mi humilde opinión, no lo es. En primer lugar, en mi opinión, Monet se aprovechó de la pandemia. Yo no conocía de Monet y ustedes vayan a ver videos de estos famosos y se darán cuenta que empezaron o se integraron en la compañía en el tiempo de la pandemia. El coronavirus dejó muchos sin empleo y siendo una compañía de mercadeo multinivel, te están vendiendo la idea de lo fácil que es trabajar con ellos y generar una entrada de dinero estable para pagar tu renta, pagar tu luz, tus bills, tu celular, etc. ¿En dónde firmo?, dicen muchos al oír. Trabajo desde casa, un par de horitas, siendo yo mi propio jefe. ¿Qué más le podría pedir a la vida? Sin darse cuenta que no son horitas las que se le emplea a esta clase de trabajo. Pero ¿será Monet una estafa, una pirámide? Porque así le dicen muchos. Por lo pronto, en términos legales, les puedo decir que no lo es. En términos éticos y morales, en mi opinión, mi humilde opinión, sí lo es. Debido a que promete cosas que no puede cumplir, desde la calidad de sus productos que pueden llegar a causar daño, hasta la casi imposible idea para las personas normales de generar grandes ingresos a través de su modelo de negocio. Utilizan un intenso y efectivo y conmovedor discurso que logra penetrar en las mentes de jóvenes, amas de casa o personas que por la pandemia se quedaron sin trabajo, sin mucha experiencia, con ganas de generar nuevos ingresos, principalmente porque ese discurso llega a través de amigos, conocidos, influencers, celebridades, bajo estrictas pautas que buscan validar la idea del negocio desde antes que el mismo seguidor, follower, fan, fanático, usuario, familiar, amigo pueda ni siquiera tener una pizquita de duda. Esto lo logran a través de testimonios en video, mostrando su buena vida, afirmando las bondades del negocio, que la empresa les regala autos, les regala bonos, les da cheques de dinero, videos de motivación personal, que te prometen que mejores tu vida, que yo quiero ayudarte, que yo quiero que tú seas exitoso, que yo busco el bienestar tuyo. ¿Cómo saber si Monet es una pirámide? Fácil. Si llena esos requisitos, probablemente lo sea. ¿Promete grandes ingresos mensuales trabajando desde casa? Sí. ¿Requiere que inviertas tu propio dinero? Sí. Tienes que pagar la entrada, creo que es $49. Tienes que pagar un paquete de $99, creo que es el mínimo. ¿Hace mucho hincapié en el reclutamiento? Sí. ¿Existe una estructura de comisiones compleja o un plan de marketing? Sí. ¿Carece de ventas minoristas externas? Sí. ¿Suena demasiado bueno para ser realidad? Sí, sí, claro que sí. Hablemos de los productos, que creo que esa es la cosa más astuta de la empresa.
para no verse como una pirámide, sino que como un multi-level o un múltiple nivel de marketing, ha creado productos que son esos que le interesan a las mujeres. Que las mujeres compramos diariamente, como sería shampoo, conditioner, cosas para el cutis. Y sería así fácil promocionarlos y venderlos con conocidas o por medio de las redes sociales como lo hacen. Y la mayoría de las vendedoras son mujeres, no sé si se han dado cuenta. Y esto lo hacen todas las compañías y eso está bien. Así venden la ropa, así venden productos de belleza, make-up, las grandes empresas lo hacen. Y con eso pagas tu luz, tu agua, tal vez tu renta, ¿verdad? Muchas influencers, tú les mandas un producto, les dices, ok, te voy a dar una comisión de la venta o te voy a pagar regalía o cómo se dice, por contrato, que tú promociones mi marca. Eso es ok, eso es válido, eso lo hacen todos. Ah, pero si lo que buscas es ser millonaria, manejar un Cadillac blanco, ok, porque tenemos que hacer hincapié que tiene que ser blanco. Debes reclutar. Ahí no puedes vender shampoo. No te vas a hacer millonaria vendiendo shampoo. Para ser milloneta, tienes que reclutar. Hacer un equipo grande. Dice, entre más grande, más dinero. Según lo que puedo captar de Monet, y esto es mi opinión, lo más importante es reclutar. Y eso te lo ponen por todas partes. Fui a ver TikTok, fui a ver Instagram, fui a ver Facebook, Reddit. He estado por todas las redes sociales y toda la gente que está participando en esta empresa te ponen como una challenge, un desafío del día. Y lo más importante de los desafíos es reclutar. Nada de que vendas. Vendas es ok. Puedes vender el producto. Si no puedes, si la persona no la reclutas, véndele. Prácticamente así es. Y así podrás llegar a crear una pirámide donde se estará ubicando en el tope. Tú te pones arriba y mes a mes empezar a recibir un jugoso porcentaje de tus reclutas, de los que están vendiendo y generan esas ventas de los productos o inclusive ellos mismos reclutan. Entonces tú estás arriba, tú lo empezaste, eres la punta de la pirámide. Y ahí va tus reclutas, pongamos que tú reclutes a 10 y esos 10 recluyen a 20 y así se va haciendo la pirámide y tú vas sacando dinero de todas estas gentes que están abajo de ti. ¿No me crees? Escucha esta explicación que da una persona que trabaja para Monet. Estos productos, les recuerdo, son de uso diario. Aquí no le cambiamos el estilo de vida a nadie. Aquí nadie tiene que meterse a fitness para usar estos productos. No, estos son productos que tú usas regularmente en la ducha. Todos nos lavamos el cabello, todos nos limpiamos y nos cuidamos la cara. Todos necesitamos productos de bienestar para suplementar nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces te explico, de esas 10 maneras de generar ingresos, las más fáciles, las más sencillas son obviamente recomendando el producto. Cuando recomendamos el producto podemos generar comisiones, estos son ventas. Las comisiones son el 30% de la venta que obtengas por clientes minoristas, personas que no se quieran unir a la compañía, que no quieran tener una membresía, que no quieran tener ningún tipo de beneficio. Puedes ganar el 15% de comisión con aquellas ventas para personas que se dice que quieran ser VIPs y quieran gozar de los beneficios de la compañía, que son muchos, como envío gratis, como regalos cada vez que compran, como créditos el día de su cumpleaños, etcétera. ¿Ok? Estos clientes VIPs también nos generan unos bonos, ¿ok? Por eso es que el porcentaje es un poquito menor que el de los clientes al dental. Sin embargo, aquí hay muchas otras maneras, esas son algunas, ¿verdad? ¿Qué te puedo decir? Ganamos comisiones por montos, obviamente, o metas que logres al mes, ¿ok? Con tus ventas. Esa es una manera, ¿ok? La manera de vender, de recomendar. Ahora, si tú quieres dedicarte de repente a crecer tu equipo, que es lo que yo hago, que es lo que realmente nos gusta más, esta es la mejor parte y la mejor opción. ¿Por qué? Todo lo que tú haces, obviamente, para crecer tu equipo te beneficia y luego todo lo que haga tu equipo cuando crece te beneficia, ¿no? Entonces es un trabajo, esto se llama una red, obviamente por esto es una red de mercadeo, ¿verdad? Y las redes de mercadeo tienen muchísimos años en la industria. ¿Cuáles son las maneras en que tú ganas dinero cuando creces tu red? Bueno, las personas que recomiendan productos, obviamente que trabajan contigo, te generan a ti bonos.
¿Qué tipo de bonos puedes tener? Mira, hay bonos por subir de rango. Hay bonos porque tus chicas y tus personas suben de rango. Hay bonos porque hay un volumen grupal que se genera cuando tienes equipo, que eso también te genera un bono. Tenemos bonos por niveles, ¿ok? Cuando tú tienes un equipo que se fortalece y crece, tú vas teniendo niveles de profundidad y cada nivel de profundidad te da una comisión también. ¿Qué otro tipo de bonos? Tenemos los bonos por adquisición de clientes VIPs, que eso se complementa con la comisión de la venta. Todo este tipo de bonos son mensuales, se te pagan los 15 de cada mes y te recuerdo que todos los viernes te pagan las comisiones de tus ventas, ¿ok? Todo lo que hagas. Entonces tienes 5 maneras o 5 métodos de pago. Bueno, 5 veces al mes te paga la compañía, es lo que quiero decir. Les recuerdo que está el bono del carro para todos aquellos que les interese de repente manejar o tener un carro nuevo gracias a la compañía, eso existe también, etcétera, etcétera. Ah, ya vieron, primero empezó a decir que sí, vendemos shampoo, pero lo que más nos gusta, dice, porque sí, porque ahí es donde está el dinero. La verdad del asunto es que el momento de ingresar a la empresa, las personas deben adquirir kits o paquetes que contienen los productos que deberían promocionar, por lo tanto se requiere de una inversión inicial que varía según tu inventario. Después de haber entrado a la compañía, el número vendedor debe comenzar a hacer reuniones que dependen de la creatividad de cada uno. Según esas empresas, el éxito de cada uno depende de que desarrolle su máximo potencial. ¿Y qué más fácil es para las celebridades o los influencers hacerlo cuando tienen millones de seguidores en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok? ¿Qué fácil sería para ellos decir, voy a lanzar un en vivo, que es lo que muchos hacen para poder lograrlo? Ahora, dime tú, que tal vez me estás escuchando y tienes tú 1,000 suscritos en tu Instagram, ¿podrías reclutar el mismo número que una que tiene 1,000,000 de suscritos? No, ¿verdad? Imagínate, tú eres ama de casa, sueñas ser como Jimena Duque, que también ahora dice que ama de casa, ¿verdad? Que sus chamacos, que en su hogar, que compró casa nueva. Y tú dices, pues mi sueño es ser como Jimena Duque. ¿Qué vas a hacer? Pues seguirle la onda con el Monet y decir, pues yo también me lanzo a vender Monet. Tal vez así logre tener la vida de Jimena Duque. Sin darte cuenta que la mayoría de estos influencers, celebridades, están bajo contrato de imagen. No tu contrato miserable porque vas a vender un shampoo, un acondicionador. No es el mismo contrato porque ellos tienen diferente contrato porque son influencers, celebridades. Si están haciendo la millonada y manejando el dichoso Cadillac, sin importar la mala fama, porque son celebridades socios de marketing bajo contrato para respaldar el producto, su imagen y cantidad de seguidores quienes los admiran, busca ser como ellos, aseguran el éxito de esa marca. Ellos no se dedican a venderte el producto, se dedican a reclutarte, prometiéndote un cambio de vida, un cambio de finanzas, a que ganes más dinero, te conviertas en millonario, a sus millones de seguidores, vendiéndole esta ilusión de poder hasta manejar ese Cadillac. Y así crean una pirámide para ellos mismos, que les genera miles de dólares mensuales gracias a sus minions, o mejor dicho, sus fanáticos. Y a pesar de sus afirmaciones de que todas las personas pueden ser exitosas en este campo, la realidad es que muchas personas fallan en este proceso y terminan con deudas y pérdidas económicas. Hay personas declarándose en bancarrota porque no pudieron vender los productos, porque no pudieron seguir pagando el Cadillac y la empresa no quiso aceptar o aceptarles la devolución de los productos que no pudieron vender, ya que habían invertido miles de dólares. ¿No me creen? Búsquenlo en la internet, hagan en Google Monet Fraud o Monet Scam, pónganlo ahí van a ver un montón de testimonios de gente que se unieron
y que se tiraron a la bancarrota porque la gente, el público no compró los productos y ellos se confiaron de que como tenían pocos seguidores en las redes sociales, un nicho se dice un niche muy pequeño de amigos, de amistades, no pudieron reclutar. Fue muy poco lo que pudieron reclutar y terminaron haciendo lo que Monet tiene en su contrato, que dice que un promedio para una persona que está vendiendo, principiante, hacen de $20 a $185 anuales. Sí, lo escucharon bien, anuales. Aquí lo están viendo en pantalla. Eso fue de 2018, eso es lo que estaban haciendo los market partners, como le llaman ellos, $183 anuales. Pero en el contrato original, en los términos, dice que es de $20 a $185 anuales. Ustedes pueden irlo a ver. Imagínense, no paguen ni siquiera el bill o cómo se dice la ¿cómo se dice en español? La luz, no pagan la renta. Imagínense anualmente, ¿creen que eso les compraría comida a sus hijos? No, familia Leti. Hay una persona que no recuerdo que escuché, les digo de que llevo ya meses buscando esto, desde que lo empecé a escuchar, siguiéndole el paso a esta empresa, y recuerdo que escuché a un economista que lamentablemente para poderles hacer el video ya no lo pude encontrar, que dijo que solo el 98% de la gente que entra a Monet fracasa, ¿ok? So, prácticamente solo como el 1-2% es el que es exitoso y se vuelve millonario. Mejor hablemos del Cadillac, el bonus del Cadillac. No es que te regalan el auto, te dan un bono de $5,000. Creo que empieza de $1,200 a $5,000, dependiendo las ventas, los reclutas y todo lo que estás haciendo, para que compres el Cadillac Blanc, porque no puedes usar el dinero para otra cosa, ¿eh? No puedes usar ese dinero de decir, bueno, yo ya tengo un auto, quiero usarlo para otra cosa. No. Tienes que comprar el Cadillac blanco. Pero ¿quién paga el resto del Cadillac? Porque ellos solo te dan $5,000. El contrato de Monet dice, el contrato ejecute para alquilar o comprar su Cadillac blanco será entre usted y el concesionario de automóviles y o la institución financiera. Monet no es responsable de ninguna transacción financiera que usted realice en independencia del programa de bonificación de Monet Motor Club. En otra parte dice que también te debes de sentir seguramente financieramente bien. Tienes que estar seguro que tus finanzas sean buenas antes de meterte a lo del Cadillac. Entonces, díganme ustedes, eso suena como que es gratis. Las celebridades y influencers pueden seguir pagando este auto si se metieran a comprarlo. ¿Será que tal vez sus contratos pueden ser que sea hasta un regalo? Que sea de paquetito para mostrar o tratar de hacerte creer una cosa que no es. Bueno, eso depende del contrato que tengan con Monet. Muchos lamentablemente han sido engañados en creer que el auto es gratis, sin darte cuenta que ellos mismos pagaron el auto con la millonada que le han hecho a la compañía, con los reclutas y las ventas. Nada es de gratis, familia LED. Lo peor del asunto es que nunca, nunca es gratis. Lo que hacen es un lease a tu nombre con el auto que ellos escogen para ti. Debes de mantener el rango y ellos enviarán el pago mensual porque tus ventas están pagando ese pago, están haciendo ese pago. O sea, te dicen, no te preocupes, tú mantén tu rango. Cuando te dicen tu rango, es la entrada de dinero que tienes que estar generando para que ese auto se siga disque gratis para ti. Pero en realidad es que están agarrando dinero de las ventas que estás haciendo para hacer ese pago. Porque en el mismo contrato dice que si bajas de rango, ¿qué crees tú que pasará? Ya no te siguen pagando el auto. Ahora tú te quedas con la deuda. Pero esto no les está costando nada a Monet.
Si ustedes piensan, no, pero me están regalando por lo menos, me están regalando 1,200, me están regalando 5,000. No, familia Lech, aquí tenemos la llama bien encendida color de on. Monet, según se dice, se comenta, y les digo, vayan a ver las redes sociales. Ellos están, o mejor dicho, tienen contrato con Chevrolet o Cadillac como suppliers, ¿ok? Y a ellos les dan un descuento en los autos, como pueden ver aquí lo están viendo. Miren ustedes los descuentos que dan. Además, si tú vas al website de Cadillac, ahí dice que tu primer, te piden o te exigen de que debes de dar un down payment de casi $5,000 para poder sacar un, o hacer un lease o comprar el auto. O sea, que esos $5,000 no los pone Monet. Ya están hechos, ya están dados, es un descuento. No, pues wow. Hay mucho más sobre este tema, las mentiras, las promesas falsas, cómo convierten en accionistas a los empleados, o mejor dicho, a los reclutas a la empresa. Les prometen acciones de la empresa. No, es una pena que esos famosos estén involucrados en algo así, fraudulento. En especial los que se dicen religiosos, que están engañando al público, a la gente, a sus fans, con promesas que ni ellos mismos pueden cumplir. ¿Qué opinas tú? Yamita, bien encendida con mucho neón para comentar. Show me love, muéstrame amor. ¿Cómo? Dándole like al video. Gracias por tu suscripción en este día. No te vayas sin marcar la campana para que recibas notificaciones de nuestros próximos videos. La mejor manera de apoyar el canal es compartiendo nuestro contenido en tus redes sociales, con tus familiares y amigos. Hasta la próxima.